Hola, mis cuervis bellos. Esta semana nuestra triada nos dice que las cosas caen por su propio peso. Todo lo que hemos anhelado y pedido de corazón se nos está dando, pues por ley divina nos toca. Así que sigamos por este camino. Pues vamos ahí. Nuestra triada nos dice que empecemos con el Caballero de Copas. El Caballero de Copas representa una suerte de mensajero. Puede indicar la llegada de una persona muy especial a tu vida o determinada invitación que será de un mensajero del amor. Todo en él resume paz y serenidad, algo que podemos ver en su caballo. Va a paso lento, tranquilo, pero seguro de lo que quiere. Te define como una persona sumamente emocional y esto lo utilizas para la seducción. El Caballero de Copas, con su gran romanticismo, la convierte en una carta muy positiva y favorable para los asuntos del corazón, al punto de que estás en pareja, puede haber definiciones importantes, grandes cambios favorables, y si no te has casado, puede que haya hasta una boda por ahí, y si no la hay, estarás en puerta para una unión mucho más sólida apuntando hacia el futuro. Te cubren esta semana los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Busca tu signo oculto, es tu parejita karmática y esta viene de reencarnaciones pasadas. La carta del juicio representa la transformación, la renovación, el reinventarte, el cambio de paradigma, el despertar espiritual, la toma de conciencia, el resurgir de tus propias cenizas, la madurez, la comprensión, la renovación, el resurgimiento a la vida, el entusiasmo y la claridad de ideas. El juicio es una carta del tarot que viene a pedirte que te perdones, que asumas tu responsabilidad y sigas adelante. ¿Cómo podemos interpretar esta carta en una triada? El juicio en el tarot significa expiación, responsabilidad, rejuvenecimiento y sanación. Esta carta, cuando sale al centro, está ligada además a la lucidez y a la claridad de la mente. Es un llamado interno hacia la absolución, el perdón de todos tus errores y del daño que hayas podido cometer a terceros. Te está indicando que tienes que tomar decisiones desde la razón, pero sin olvidar tu lado emocional, buscando el equilibrio. También te indica que vas a triunfar en distintos aspectos de tu vida. Al fin alcanzas ese logro que llevas persiguiendo tanto tiempo. Te producirá un cambio positivo y te permitirá desarrollarte. Repito, busca tu signo oculto, te conviene. Hay algo en ti fanático e inconscientemente, en especial cuando hablamos de tu lado soñador y espiritual. Esta triada pone en contexto todos estos elementos y guías para tu persona a la sanación. Sigamos, mis cuervitos, con el 7 de copas. Esta carta te indica que tú eres una persona imaginativa y soñadora, capaz de ver e interpretar la belleza y de tener un tacto especial para las emociones. Vives en un mundo de ilusiones y si bien la ilusión es necesaria, es una parte importante de la vida. Debemos tener cuidado con lo que pensamos. Cuida de no dejar solamente en el plano de los sueños, porque de esa manera nunca obtendrás la capacidad para concretar tus deseos. El 7 de copas es un claro indicativo de bajar a la tierra, de abandonar los castillos que te has construido en el aire, para intentar darle un aviso de realidad y concreción a las opciones que realizas. Esto puede ser muchas. Tú puedes sentir posiblemente una parálisis ante la diversidad de cosas que hay por elegir, pero tienes la oportunidad y la fortuna de escoger muchos caminos con buenos resultados. Si alguna opción no llama tu atención, no te preocupes, las apariencias engañan y es ya sabido que en muchas ocasiones las grandes oportunidades acaban siendo
totalmente inútiles o hasta incluso muy negativas y pequeñas cosas que tal vez no reparaste, contienen un potencial real de desarrollo y éxito, Buzo Caperuso. Pero yo opino que es mejor vivir en un mundo de fantasías creado a tu medida que lidiar con la aspereza de la cruda realidad. La base de la baraja nos dice que... Nos rige la semana un 2 de pentáculos que nos está hablando de equilibrio y de cambio. Nuestro regente nos habla de un cambio en nuestra vida que es muy necesario, pero supone una decisión y equilibrio en esa toma de decisión que puede ser crucial. En el amorcito, ten mucho cuidado con los celos. Estos te pueden dar dificultades, contratiempos y problemas con la pareja, así que evítalos por prontas providencias. Los oros nos proponen aprender a conectar con el dinero y con los dones que todos poseemos para poder materializar y superar la tendencia a obsesionarse por tener mucho o el miedo a no tener. Sugieren al dinero como una herramienta para generar proyectos de vida. Yes.